Cuéntame un poquito esta primera etapa de este paseo, lo que te ha llamado la atención en Atacama, desde que salimos en Coquimbo, pasamos por Caldera, por las costas, entramos sectores turísticos, estamos en Panta Azúcar. ¿Qué nos puedes comentar de lo que has visto hasta ahora? Yo destacaría principalmente, pese a que el paisaje es uniforme, la diversidad y la amplitud que tiene. El respeto que hay de momento a los valores naturales, que los recursos que tiene están totalmente por... digamos que están, se conservan como están en un primer momento, se conservan naturales, con valores ecológicos. La verdad que quedé sorprendido porque no conocía mucho Atacama, sabía de él por las pruebas de la salida del París-Dakar, sabía porque tengo algunos amigos aficionados al trail que me dicen que es un paraíso para la gente que le gusta el trail, la moto. Lo que vi ahora me sorprende todavía mucho más, porque yo pensaba que estaba focalizado, que a lo mejor solo podía centrarse, por ejemplo, en el turismo de motor. Pero lo que vi hoy es que hay posibilidades desde el turismo de playa hasta el turismo de bicicleta, de deporte de ocio, de aventura, hasta el trekking, que hay, digamos, que se puede exprimir en diversas direcciones. Que tiene capacidad para, pues, por eso, para que sea un deporte de aventura, turismo familiar, gastronómico, con los productos de la tierra. O sea, me parece que es una oferta muy completa que yo creo que a poco que se trabaje para ofrecérsela al turista, tiene una oferta para quedarse en el turismo de una semana perfectamente. Los paisajes son increíbles. Me gusta que en esta región de Chile es posible encontrar una playa escondida, una playa para uno. Y no sé si hay muchas partes del mundo en que tú puedes hacer algo así. Y también con la arena blanca, con las montañas, los cerros súper cerca de la playa, súper lindo. Con guanacos cerquita también. En lo particular, digamos, ¿tú se recomendarías Atacama? ¿Qué lugares recomendaría el turista de nuestra región? No sé, tengo muchas ganas de conocer más partes de la región, pero desde lo que puedo ver hoy día, no sé, me gusta la Bahía Inglesa y también Pan de Azúcar, porque son distintas partes de la zona, pero los dos tienen su... dos tienen playas súper lindo y paisajes increíbles. Soy Denise Layton de Sour Magazine de Santiago de Chile. Cuéntame un poquito esta experiencia al norte, Atacama, desierto, playa, donde se mezclan los paisajes. ¿Qué nos puede comentar lo que ha visto en esta primera etapa? Bueno, esta es mi primera vez en el norte, así que para mí igual es muy importante. Y nada, estoy muy sorprendida por los paisajes que están increíbles. Podemos ver el desierto y el mar juntos. Un momento realmente inolvidable, lo recomiendo mucho. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este tour que estás haciendo en la primera etapa? Bueno, lo que más me ha llamado la atención de este viaje ha sido principalmente las piedras, la historia que hay en las montañas, en las rocas. Creo que eso es fundamental porque describe la historia del planeta de alguna manera. O sea, es algo sorprendente que no se puede ver siempre ni en cualquier lugar.
Bueno, tenemos muchos hitos, la verdad, y cuesta mucho seleccionar. Es muy grande la variedad de eventos que se pueden ver en esta costa. Estamos haciendo un pequeño resumen de acuerdo a los tiempos que manejamos y también al clima que tenemos. Y eso ha hecho que la gente esté conociendo este maravilloso sector que es el Parque Pan de Azúcar. Lo recomendable para visitar, ¿qué tú recomiendas dentro de este tour que estamos haciendo que la gente venga a conocer? Bueno, sí, un tour costero y que uno lo hace solo, obviamente pasar por los hitos, ¿no es cierto? Pasamos por el granito auricular, que son rarezas, ¿no es cierto? Tenemos temas geológicos, el tema de desastres naturales, es tan variado. La verdad es que yo lo invito, obviamente, a informarse bien, quizás la oficina de Cernatur son las correctas, para hacer y buscar la información, porque está todo por venir a ver y conocer. Finalmente, ¿tú crees que el turismo en Atacama no solamente gira en torno a las playas, sino que también hay lugares para conocer? Que hablemos el turismo de la cordillera, turismo valle, el ecoturismo, o sea, hay distintas aristas del turismo que también se puede realizar. Bueno, claro, obviamente nosotros somos una región minera, con lo cual también el turismo minero pasa a ser parte integral de la identidad nuestra. Pero también tenemos el turismo de altura, tenemos la más alta concentración de 6.000, 17 cerros arriba de 6.000 metros, el volcán más alto del mundo. O sea, tenemos todo para desarrollar lo que es la montaña, los valles transversales, todo el tema astronómico, que podemos simplemente agarrar un pedacito de La Serena y empezar a tener los mismos cielos, tenemos los mismos cielos, o sea, tenemos una cantidad inimaginable de cosas que se pueden hacer en torno al turismo. Y bueno, obviamente los valles, la identidad, el aceite de oliva, todo lo que es los productos del mar. Es una invitación a que todos trabajen en este encadenamiento, ¿no es cierto?, a nivel regional. Tenemos que cuidar obviamente la cultura, ser más prolijo con la limpieza, efectivamente cambiar nuestros hábitos, la basura, ¿no es cierto?, sobre todo, y nuestras autoridades también, que entiendan que este es algo muy bonito para la región y es una oportunidad de salir adelante de una manera más limpia. Susanita, comenta un poquito esta actividad, digamos, única en el desierto, donde hemos compartido tardes de playa, de petroglíficos, de dunas, y será esta hermosa puesta de sol junto, obviamente, a los servicios que tú entregas en el área hotelera. Así es, este es un lugar mágico, maravilloso, que ojalá todos conozcan. Tenemos la suerte de poder difundirlo a través de las personas que vienen a Futurismo, y espero que todos puedan participar y conocer lugares tan bellos como este. ¿Y qué lugares tú recomendarías, siendo tú acá de la zona de Atacama? Tenemos una región que tiene una belleza única, porque tú puedes estar en el altiplano, que es maravilloso, en la mañana, pasar por el mar de dunas, visitar esta belleza escénica y llegar al mar, a las playas más lindas de Chile. Un broche de oro para un día espectacular en el que hemos conocido todo el paisaje que tenéis aquí en Atacama, que estamos encantados de conocer y que ojalá conozca mucha más gente. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en el recorrido? ¿Lo que más te gustó y te dio tu punto de interés?
Yo creo que, no me acuerdo ahora cómo se llaman, los afloramientos estos redondos de cuarzo que había a la orilla del mar. Esto queda fatal, no recuerdo el nombre, ¿verdad? ¿Y qué lugar de Atacama, de lo que has conocido, tú recomendarías a los turistas, en este caso los españoles, a la gente que primera vez viene a Chile, acá a Atacama? Yo les recomendaría hacer una jornada larga, conocerlo con calma. Nosotros hemos tenido un poco de prisa porque teníamos muchas cosas que conocer, y lo interesante creo que es conocer a la gente de aquí, que te cuenten qué es lo que están viendo y tomárselo con calma, hacer noche, comer con la gente, que te expliquen qué es lo que estás comiendo, que te expliquen qué es lo que tienes alrededor. Yo creo que una visita tranquila y el contacto con la gente de por aquí.